Mariano, ¿dónde está? Mariano, a ver. Apareció en la casa de Marito. Continúa, no sé si amaneció allí, se fue, se cambió, volvió. Parece que durmió ahí bajo el toldo. Sí. Mariano, buen día. Feliz lunes. Hola, Yolanda. ¿Cómo le va, señora? ¿Qué tal, Carlos? Feliz lunes para ustedes y para todo el país. Nos fuimos a dar una ducha y volvimos para informarles porque ya se habla de la virtual victoria de Mario Abdo Benítez. Eso se va a proclamar y se va a oficializar ya posteriormente. Y también ya se está hablando de algunos nombres para el posible gabinete del nuevo presidente de la República. Algunos nombres, y por ejemplo, el de Luis Castiglioni al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores es el que suena más fuerte. De hecho, el propio senador había conversado con algunos de sus colegas y les confirmaba que será canciller nacional. Nosotros estamos aquí frente mismo a la residencia de Mario Abdo Benítez en el barrio republicano de Asunción, expectantes, estamos esperando a ver el ingreso de algunos vehículos, a ver si llegan algunos senadores, diputados, autoridades nacionales para reunirse con el candidato de la lista 1, Mario Abdo Benítez. Así que estamos aquí firmes en la entrada principal de su residencia. Ahí dentro pude ver muy poco todavía, si me acompañás, Guillermo Chávez, porque esto está todo cerrado, como sabrán, es una especie de barrio cerrado, la Villa Bo, donde tiene su residencia matrimonial Mario Abdo Benítez con Silvana López Moreira, y muy poco es lo que se puede ver aquí, ingresando en este portón, Yolanda, a unos 70 metros, Carlos, también a la derecha está la residencia matrimonial de Mario Abdo Benítez y Silvana López Moreira. Tenemos entendido que en ese lugar habrá una especie de desayuno de trabajo, un desayuno de festejo también por parte de Mario Abdo Benítez. Sin embargo, el horario es lo que no tenemos definido. Y esto que está desde ayer, esta carpa fue colocada aquí para los compañeros de los medios de comunicación, el mantel rojo que ya se está volando. Desde ayer se colocó esto acá. Acá nadie estaba, solamente estábamos nosotros, porque nadie sabía dónde estaba Mario Abdo Benítez. Algunos compañeros es como que se perdieron la pista porque había un problema con el departamento de comunicación de la campaña política. Sin embargo, nosotros teníamos la precisa y estuvimos aquí acompañando y siendo la sombra prácticamente ayer de Mario Abdo Benítez. A propósito de los nombres que suenan para el posible gabinete del nuevo gobierno por los próximos 15 años, se habla, por ejemplo, Julio Ullón al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Es uno de los nombres que surge como una especie de rumor, nada oficial, porque de hecho Mario Abdo Benítez mantiene de forma muy hermética todo lo que tiene que ver con la información del posible gabinete. Quienes podrían continuar de la era Cartes en el nuevo periodo de oficializarse la victoria de Mario Abdo Benítez serían Lea Jiménez, que es vista con buenos ojos, al menos su gestión, lo decía Mario Abdo Benítez días atrás en los medios de comunicación, y Soledad Núñez. También tendrían el ok para continuar como ministras del Poder Ejecutivo. Se habla, por ejemplo, de una Carla Bacigalupo al frente del Ministerio de Educación y Cultura, a nivel de rumor. Eso todavía no se pudo confirmar y habrá que ver qué pasa ahora porque empiezan las reuniones, compañeros, y nosotros, por supuesto, vamos a tener aquí todos los detalles. Bien, excelente. Gracias, Mariano. Ministerio de Educación y Ciencias. Acaba de confirmar, Mariano, que ya está viejito. Porque, claro, antes era Educación y Cultura. Culto sí que era. Culto, después cultura, era cultura y ahora ciencia. Perdón. Sí, ya está grande también. Parece que le escuché 15 años, en los próximos 15 años. Triple. 5 años. No, 5 años, próximos 5 años. Escuché 15, por eso. No, me cambia. Ahora la constitución a esta altura todavía no. Para no la reelección. No, venga. Se nota que todavía no durmió. Bueno, hoy es un día así medio complicadito para nosotros. Gracias, Mariano. Un abrazo. Nos avisa si hay movimiento ahí en la residencia de Mario Abdo Benítez. Bueno, pues se mudará a Muro Villaroga, ¿verdad? Sí, seguro. Irá.